Si uno quiere una reforma para la justicia de Colombia, lo que necesita es jueces que viajen a las regiones y que solucionen los problemas básicos de los campesinos sin necesidad de un abogado. Intervención, senadora Paloma Galencia, Jurisdicción Agraria y Rural. Creo que este es un proyecto que realmente carece de madurez para saber qué es lo que es. Yo lo vuelvo y lo repito, aquí hablan de funciones que corresponden a la rama administrativa del poder público, es decir, que involucran al Estado. Hablan de funciones que tratan de materia civil, solo que en propiedad rural, y también hablan de la restitución de tierras. Moraleja, senador Vega, uno no termina de entender de qué se trata el proyecto. Y esto con una visión distinta del señor ministro, una visión distinta del senador Humberto de la Calle, quien es firmante por parte del Estado de los acuerdos de La Habana. Finalmente, yo lo que veo es que aquí no tienen claridad de lo que están creando. Yo he insistido mucho en la necesidad de que hiciéramos una especialidad área que podía servir tratando, sobre todo, no de pensar en especialidades, porque si uno quiere una reforma para la justicia de Colombia, señor ministro, lo que necesita son jueces promiscuos, municipales, itinerantes que vayan a las veredas de Colombia y que además no requieran la presencia de ningún tipo de abogado para solucionar sus problemas. Simplemente pongan en conocimiento de la justicia lo que les está pasando, el problema del cerco que corrió el vecino, el problema del robo de la vaca, el problema del ejidato, el problema de la deuda, el problema de la sucesión y los jueces resuelvan. Esa sería la verdadera reforma para los campesinos. Pero esto de decirnos que para solucionar el problema de los campesinos lo que se necesitan son más jueces especializados y que los campesinos siguen necesitando abogados, realmente esto no va a servir para nada. Estamos de acuerdo en la creación de más juzgados, porque Colombia sigue estando muy por debajo de los estándares internacionales en el número de jueces por cada 100.000 habitantes. Nosotros debiéramos estar siquiera en unos 35, 40 jueces por cada 100.000 habitantes, estamos muy por debajo. Pero a mí me sigue pareciendo que este proyecto no se entiende, no está bien diseñado y me parece que nadie tiene claridad de qué va a generar o degenerar la ley estatutaria que lo reglamente. Y yo por eso buscaría que lo unamos, entre otras cosas. Porque no se necesita para el acuerdo en el que se está llegando, senador Chacón, el acuerdo al que usted está llegando, no necesita reforma constitucional, senador López. Para generar la especialidad agraria, no se necesita una reforma constitucional. Se puede hacer vía estatutaria en una sola ley donde nos pongamos de acuerdo de cómo se va a hacer. ¿Para qué tocamos la constitución sin necesidad? A mí sí me da pesar una constitución, dice la gente, tan manoseada. Y yo estoy de acuerdo. Constitución debiera ser una cosa que no tocáramos. Yo he pensado presentar un acto legislativo, ojalá me acompañe, senador Chacón, que cada gobierno pueda presentar una enmienda constitucional y cuyo debate se demore 4 años, para que la constitución se quede quieta, para que tenga algo de estabilidad. Si no se necesita una reforma constitucional, ¿para qué hacemos una reforma constitucional? Generemos los jueces, pero con la visión que les estoy proponiendo, jueces que no requieran abogado, jueces promiscuos para todos los problemas de los campesinos de Colombia, jueces itinerantes que vayan a las veredas de Colombia con obligación de ir y atender a la gente. Esa es la verdadera reforma a la justicia que se necesita para el campesinado colombiano. Por eso sostengo mi proposición de archivo, señor presidente.